Hola, hola, bienvenidos. Hoy empezamos un nuevo programa aquí en Relincho TV llamado La Empopada. Aquí vamos a poner... ¡Uep! Ahí lo tenemos. Por si acaso nos queréis seguir, ese es nuestro Twitter. Y bueno, hoy vamos a empezar. Llevamos un par de semanas de retraso, lo sabemos, pero bueno, las cosas dan como dan y la disposición es la disposición. Así que bueno, me presento, yo soy Guiller, arroba GuillerTwits en Twitch y tal, en Twitter y tal. Y bueno, queríamos lanzar ya este proyecto. Detrás tengo otra persona, ahora va a entrar. Y bueno, solo quería decir que hoy no vamos a hacer ni crónica ni nada de esto ahora para entrar. El asunto que, perdón, empezamos hoy un nuevo proyecto. Vamos a hablar de Remo Cántabro, sí, Remo Cántabro. Eso de lo que pasa en muchos medios, porque luego te pones a leer muchas cosas y dices, esta gente solo ha leído los resultados y ya está, no ha visto nada, no sabe nada. Pero bueno, aquí empezamos. Hoy empezamos la empopada y vamos a presentar a quien va a ser mi compañero de viaje en este proyecto, Pablo. Hola, muy buenas tardes, Guille, y buenas tardes a todos los que nos estéis viendo y que nos veáis en el diferido también, que esto va a quedar guardado en Twitch. También. ¿Qué tal? Bueno, podríamos decir que una montaña rusa de emociones este fin de semana, ¿no? Pues sí, la verdad es que especialmente la RC1 está preciosa, luego hablaremos de ello.
Y también estamos con un ojo puesto en la RC2, donde estás Antonia, que de momento está quedando en un noveno puesto, como hablábamos antes de empezar, porque Trincherpe es el único que está ahora mismo con un nivel inferior. Y también con otro ojo puesto en la Liga ETE, donde está participando las chicas de Castro, que de esto sabrás mejor tú que yo. Y que bueno, que de momento este fin de semana parece que han sacado su primer resultado un poco mejor, pero que también llevaban una racha un poco mala. La verdad es que, bueno, un poco pues lo que hablamos siempre de la salud del remo cántabro, pues un poco reflejada. Y en el tema de la RC1, que es la liga que más bonita está y la liga que también tiene más participación de los cántabros, pues Pedreña, que está un escaloncito por encima del resto, y Camargo, Astillero y Castro, que están más o menos cerrando la clasificación junto a la Purdi y junto a algunos equipos más. Vamos a ver si consiguen salvarse de esa quema, por lo menos de ese descenso directo, consiguen alcanzar puestos de playoff de descenso y ahí poder pelearlo a final de esta temporada. Sí, bueno, a ver, al fin y al cabo, si hablamos de la RC1, sabemos que es una categoría súper complicada, que este año se complica aún más porque al no haber playoff el año pasado suben los dos primeros de RC2, Castro y Lapurdi, y se encuentran con que también baja Kaiku. Por lo tanto, tenemos un panorama de 13 embarcaciones. Si era difícil con 12 y un descenso directo, con dos descensos directos viene a ser mucho más difícil. Y si hablamos de que todos sabíamos que tanto Astillero como Castro iban a estar peleando por salvarse de la quema. Lo que igual no esperábamos es que los chicos de Gabancho, los de Camargo, estuviesen tan abajo también. Es decir, no se les ve nada cómodos cuando les ves en la boga. No terminan de encontrar su sitio y parecía que hasta remaban fuera de tanda, que es lo más peligroso. Es decir, cuando esa tanda debería ser la tranquilidad para Camargo y aspirar a hacer un poquito más, de repente se han encontrado con que en cinco regatas, en sí, no sé si ya son, Sí, ya cinco voy perdiendo regatas la llevamos de cuenta, cinco RC1. regatas, sí. Ya sé que están fuera de sitio, se les ve fuera de sitio, y lo que debería ser la tanda de la tranquilidad para ellos y mirar un pelín más hacia arriba, no se están Sí, encontrando así es. nada cómodos. Sí, porque si empezamos hablando de Camargo, venían de unos años de más o menos afianzar el proyecto, digamos, de mantenerse ahí en ese RC1, en puestos de tranquilidad. Parecía que este año iban a seguir esa línea o incluso, como decías tú, poder ya desde esa visión más tranquila mirar un poquito hacia arriba. Y pues yo creo que has dado tú con la clave, que no encuentran su sitio, no encuentran quizás su remada. Incluso ellos mismos les he oído en algunas entrevistas hablar desde dentro del club de que esperaban más de este equipo y no estos resultados que está consiguiendo. Es que a ver, si miramos con retrospectiva, sabemos que este invierno han incorporado a Luismi Villar, que venía de Ciervana, para también que estuviese trabajando con la cantera. Luismi también venía de trabajar con actividades náuticas de Castro. Y es decir, sabemos que, es decir, era un refuerzo de garantías y con otras incorporaciones que ha traído de actividades náuticas, que otra cosa no, pero digamos que algo de remar saben, aunque no fuesen de vatios, algo de remar saben, nos encontramos con que comparado con otros años, no, es que como que falta algo, como que Gabancho no. Es decir, si consigue dar con la Sí, que no acaba tecla, de encontrar esa tecla eso para hacer es. que la trainea funcione. También es Ahí verdad, está. y tenemos que hablar un poco de ello, llevamos una serie de regatas, o sea, llevamos cinco regatas y la mayoría de momento han sido en ría, incluso la primera fue contrarreloj, y bueno, pues sí que hay ciertos clubes que pueden echar la culpa de algunos resultados a las calles. A veces te favorecen, a veces no, pero sí es verdad que venimos de una serie de campos de regatas en los que estas diferencias entre calles están siendo bastante grandes por los propios condicionantes de esos campos de regatas que ya conocemos todos porque ya son clásicos del Cantábrico. Entonces vamos a ver si a medida que se vayan desarrollando regatas un poco más, digamos, dentro del campo de la normalidad en el tema calles, pues vamos viendo un poco mejor el nivel real de cada equipo. Sí, a ver, al fin y al cabo, pero bueno, todos sabemos que el fin de semana pasado, no el anterior, Castro, creo que fue el domingo, la Ría de Pasaya, se cascó un regatón por la calle 1
Y creo que la siguiente en remar por la calle 1 fue Camargo. Y Camargo, porque al final, pues consiguieron recortar tiempo, pero les llevaba sacando Castro una renta de casi 10 segundos y al final acabaron solo con 4. Pero les costó muchísimo. No me acuerdo si fue así exactamente, pero vamos. Y luego, es que se puede hablar de las calles, sí, pero siempre hay algo que no funciona. Y una de dos, o Camargo se planta ya para, en su bandera de casa, que es este fin de semana, es decir, este mismo sábado, sí, cambiar un poquito el rumbo, o cuidado, porque podemos hablar de problemas. Luego también quería hablar de Astillero. Astillero, podríamos decir que están sufriendo, obviamente, tienen días mejores y días peores. Lo primordial sería dejar la Purdy lo más atrás posible. Pero sabemos que es difícil, que es un club de remo que tiene muchos problemas financieros, es un club de remo que le cuesta, que no tiene el mejor ambiente que se podría tener, porque claro, todo este contexto de deudas y tal siempre es difícil, pero bueno, tienen días esos que están mejores, que quedan delante de Castro, o tienen días peores y luego... Sí. Bueno, yo creo, si te parece, por contextualizar un poquito, pincho por aquí la clasificación de la RC1 para ver dónde está cada equipo. Especialmente estos tres que estamos hablando ahora mismo, Camargo está décimo, Castro está undécimo. Como veis, en amarillo hemos marcado los puestos que dan acceso al playoff de descenso a la RC2. Astillero es duodécimo y la Purdy es último, decimotercero. Parece que va quedándose atrás la Purdy. Esos serían puestos de descenso directo. Entonces, yo creo que el objetivo de Astillero puede ser, en un poco un duelo un poco fraticida, tratar de meter ahí a Castro o a Camargo, porque yo creo que Orio ya parece que se está alejando un poquito más de esas traineras cántabras. Sí, hay días en los que Orio también está metido en la pelea y es un bote que alguna de las cántabras podría aprovechar a meter detrás, pero como tal y como opinan los bolos, tocando otro deporte cántabro, parece que la lucha va a estar ahí, que son tres cántabras y que una irremediablemente tiene pinta de que va a bajar. Es triste, pero tiene esa pinta. Y luego, claro, Castro, pues un bote recién ascendido de RC2, lo que se busca es la permanencia, sea vía playoff, lo mejor sería quedar fuera de playoff. Y hay regatas en las que dan motivos, otras regatas en las que no encuentran el sitio, tristemente, pero bueno. Veremos cómo va avanzando la temporada y veremos cómo tal, es decir, por ejemplo, el día de pasajes también, el segundo día, el que fue la regata de 5 ciabogas, se veía que dejaban correr el bote muy bien, se notaba la incorporación de Iriondo, había rigor, había criterio y Mikel García clava las ciabogas, las cosas como son. Pero sí, bueno, tengo por aquí los resultados de Castro y sí que es verdad que es un salto cualitativo respecto al primer fin de semana, lo que vimos el segundo, y ya este tercero sí que se han mantenido un poquito más dentro de esa regularidad, pero ha habido un salto enorme en la trainera castreña. Hombre, es que bueno, si no, ponemos tanto en contexto, como enorme, eres... quizá más para acercarte a esa pelea, tampoco un salto de tanda, eso pero es. Sí para acercarte a esa pelea. Eso es, a ver, igual a Castro le viene bien salir de esa primera tanda y codearse con no me acuerdo ahora con quiénes era, creo que era, no sé si era Zumaya, pues, y está Orio. Zumaya, Orio, y ya un poquito por encima está, bueno, no, ya en la siguiente tanda estaría Arcote. Arcote ya es para olvidarse porque bueno, ya es otro nivel, llevan afianzados en RC1 un montón de tiempo y bueno, pero... El problema es, si volvemos a la clasificación, el problema es que si te fijas, Orio tiene 23 puntos, es el más cercano a estos tres de los que estamos hablando, pero ya el salto entre Orio y Zumaya es de 10 puntos, que ya es bastante distancia con 5 regatas disputadas. Entonces, va a ser muy difícil salir de ese grupo de 5. Digamos que si establecemos en esos 5 de Orio a la Purdy y una mini liga, parece que Orio está cogiendo ventaja respecto al resto. No sé si lo ves tú así, Guille. Sí, al fin y al cabo... Orio, bote de la casa, chavales, van trabajando bien, pues siempre pueden estar más cerca de rascarle algo a Zumaya que otros. Ahora bien, es que vemos que, por ejemplo, los puestos de arriba, entre los que está Pedreña,
hay un baile impresionante, se están pegando todo esto con todos, esto parece, yo que sé, una película de Kill Bill. Vienen y se dan entre todos y aquí van cayendo todos, pero luego va y tal. Lo de Pedreña con la plantilla corta que tiene mérito, al fin y al cabo. Ya para dejar un poquito atrás la lucha por evadir el descenso, vamos a hablar de Pedreña, la que tú sabes mucho, obviamente. Y bueno, al fin... Ya nos habló, cuando estuvimos en los deportes con Joseba, ya nos habló de que era un año que tenían una plantilla corta, de que repetir iba a estar difícil, pero era su objetivo. La verdad que haberle virlado la bandera de Sestao a Kaiku da mucha confianza. Sí, la verdad es que Pedreña tuvo un inicio titubeante en ese, bueno, en ese primer fin de semana y especialmente en ese octavo puesto del segundo fin de semana. Sí que es verdad que esas primeras regatas las afrontó con algunos remeros algo lastrados por algunas lesiones y también con algunos remeros que todavía no habían podido incorporarse, pero sí que se tenía mucha confianza en este fin de semana que acabamos de terminar en dar un poquito ese salto con nueva gente que iba a entrar en la trainera y sí que parece que lo han conseguido. También es verdad, hay que reconocerlo, que el domingo, se tuvo ese pelín de suerte, esas centésimas que, estando en una tanda diferente, hicieron que los pedreños consiguiesen la bandera. Si te parece, pincho otra vez la clasificación para fijarnos en esa zona alta, donde, como decías, es una lucha de titanes en la que nadie ha repetido bandera. Llevamos 5 banderas disputadas, una ha ganado San Pedro, una ha ganado Kaiku, una Guetaria, una Pedreña e incluso una San Juan. Y el mayor problema de Pedreña, si me permites acabar, es que se había visto relegado a esa tercera tanda. Recordemos que esta liga se divide en 4 tandas, pues Pedreña se había visto relegada a esa tercera tanda, desde donde parecía que era un poco más difícil competir con los de arriba, porque al final pues siempre no te mides a ellos directamente y ellos ya van a remar contando con tus tiempos. Pero este fin de semana pasado, con esa victoria especialmente conseguida el domingo, pues se ha upado a ese cuarto puesto y ya está solo 5 puntos por detrás del líder y 2 puntos por detrás de Kaiku y Guetaria. Entonces creo que Pedreña todavía tiene mucho que decir, aunque parecía que esas 3 primeras regatas habían traído bastantes dudas en la bancada de Pedreña. Sí, bien. Ahora, si quieres, repasamos los resultados de este fin de semana en RC1. Vale, si quieres, perfecto. Los vamos viendo y vamos... Eso es. Bien, el sábado en San Juan de Luz... te lo pongo por aquí, si quieres ir comentándolo tú, por mí, perfecto. Sí, San Juan se llevó la bandera con 20-18-12. Recordemos que este campo de regatas estaba dentro de la bahía de San Juan de Luz, en la que hay un espigón libre que hacía las veces de tapar el propio campo de regatas, que luego, obviamente, pues las calles de fuera se veían algo más afectadas por las corrientes que las calles interiores, que al fin y al cabo son las que iban directas hacia el espigón. Ahí tenemos a San Juan con 20-18, Guetaria 20-22, Pedreña remando en la tercera tanda, tuvo un tiempo de 20-27-69 y pudo, por otra vez, que todo es cuestión de décimas en esta liga ya, menos de 3 décimas, quedó por delante de San Pedro. Luego los chicos de Alexander Esteban, el Castreño, Deusto, quintos con 20-35, sexto Arcote, séptimo Kaiku, que sorprende un poquito ese resultado de Kaiku porque parecían que habían dejado atrás esos fantasmas de no vamos a conseguir estar en la pelea con los grandes. Y luego ya sí vemos esa mini liga en el descenso en la que están Zumaya, Orio, Astillero, que tuvo una regata decente y se quedó a casi 2 segundos de Orio. Castro le pasó lo mismo, parecía que en los largos, que tenían la ventaja en los largos impares, pero al final no consiguieron cuajar la remontada, que se podría decir. Y luego está Camargo, que ya hemos dicho antes que está totalmente fuera de posición. Esperemos que pronto se encuentre. Y luego ya última, la Purdi en casa. La Purdi, al fin y al cabo, está remando con lo que está remando. No había muchos cambios con el año anterior. Y
en mi opinión, no son gente para estar en RC1 tan sobrados como podrían estar otros. Sí, en esta regata, para mí la victoria de San Juan fue una sorpresa, sacándole 4 segundos sorpresiva, sanitaria. Sí. San Juan, que actualmente es cuarta, perdón, que actualmente es quinta, que ni siquiera está en la tanda de honor. Sí. Bastante sorprendente esa victoria. Sí, al fin y al cabo. Sí. No, sí, perdona, que te he cortado. Sí, no, al fin y al cabo es sorpresivo porque es un bote entero de gente de la casa, Corta salió el año pasado. Son una incógnita porque nadie sabía dónde iban a estar. Bueno, es que ha pasado con muchas traineras en esta liga, que nadie sabía más o menos dónde iban a estar, pero primero se veía como que iba a ser una de las más flojas de la tanda de honor, pero de repente llegan a San Juan de Luz y se plantan ahí arriba. Uh-huh. Este año va a estar muy peleado todo. Sí, y luego si te parece pasamos al domingo en Portugalete, uh-huh, en esa bandera Ayuntamiento de Sestao, que como hablábamos antes ganó Pedreña, una victoria que le permitía ya meterse en esa tanda de honor. Por cierto, me parece que antes me he equivocado, he dicho que le sacaba 4 puntos San Pedro a Pedreña. Sí, me parece que sí, le saca 4 puntos por lo que tengo por aquí. Sí. Vale, nada, perdona, que estaba corrigiéndome a mí mismo. Si te parece, vete comentando estos resultados y ahora los analizamos. Sí, en una pelea contra el crono, Kaiku tenía la oportunidad de superar el tiempo de Pedreña. Empezó por detrás. Y al fin y al cabo, el crono jugó en contra de ellos y Pedreña se acabó llevando la vigésima bandera del Ayuntamiento de Sestao. Lo tenían todo de cara los que remaban ese día en casa, el domingo en casa, pero bueno, al final Pedreña se llevó el trapo y esto supone un chute de confianza, un chute de moral, y más viendo que ya van encontrando el estilo, ya los de Joseba van sintiéndose mucho más cómodos, ya tienen a más gente dentro de la plantilla corta que tienen, y bueno, con confianza y con optimismo. Luego tenemos Guetalla tercera, Arcote cuarta, que es la trainera que más irregular puede llegar a ser, porque un día está segunda, otro día queda octava. Siempre en puestos seguros, pero muy, muy regular. Quinta San Pedro, dentro del tren de los de cabeza, pero al fin y al cabo quinta, que al final lo que cuenta son los puntos. Sexta Deusto, ya sí, más de. Perdona, antes de que demos ese salto, San Pedro, que se mantiene líder. Y reseñar que entre la primera y la quinta, 6 segundos, menos de 6 segundos de diferencia. La verdad es que sí. Es significativo lo apretada que está esa zona alta de la RC1. Sí, al fin y al cabo es sorprendente porque todos podríamos pensar que RC1, que ya no es tan profesional, pues habría más saltos entre traineras, pero es que vemos que aquí es una lucha a mamporrazos entre los 5 primeros, es decir, los 4 de la tanda de honor, más luego un invitado a la tercera tanda. Luego ya, claro, es que todos sabemos que Deusto ya no tiene la capacidad de antaño para mover y obviamente pues se está quedando en mitad de tabla. Y luego ya pues Zumaya, que también es gente de la casa, Ori octava, novena San Juan, 3, destacando la irregularidad, porque es sorpresivo, sí, de un día venir a ganar una bandera y luego quedar victoria el sábado, así es. Sí. Sí, si no recuerdo mal, creo que San Juan tenía algún tipo de acuerdo con la Purdi, si no recuerdo mal, ¿eh? Es decir, algún convenio, algún algo, creo que algunas le suelen dejar 3-4 remeros, que eso siempre ayuda a la Purdi, porque digamos que en Francia los deportes autóctonos no se han respetado demasiado a lo largo de los tiempos. Y bueno, Castro décima, afianzando su posición para salir fuera de la primera tanda. Y luego está la Purdi, Camargo totalmente desconectada y Astillero también no se pudo encontrar en la ría. Es una pena porque venían de cuajar una regata de más o menos decente para no estar ahí abajo y de repente pues otro mazazo en la cara para estas dos traineras. Es triste porque al fin y al cabo son dos traineras cántabras, pero bueno. Pues sí, la verdad es que sí, pero parece que vamos a tener que acostumbrarnos a ver a esos tres cántabros ahí en la cola.
Parece que Pues sí. solo superando claramente a Lapurdi y a ver si dando alcance a Orio, pero sí que parece difícil. Yo creo que, como hablábamos antes, va a ser una lucha fratricida por no quedar en ese duodécimo puesto y poder estar en el playoff de descenso. Sí, al fin y al cabo veremos. Parece que la que más papeletas tiene para bajar, porque no tiene mucho bote para mantenerse, es Tirán de ACT. Y luego veremos quién se apunta a ese playoff de ACT a RC1, porque claro, luego eso va a repercutir en ese playoff entre RC2 y RC1, en el que claro, puede que el primero se mantenga, pero ya el segundo depende de más resultados. Veremos cómo sale todo. Y bueno, sí. Ya si quieres dejamos la RC1 y pasamos a la Liga ETE. Perfecto. Las chicas. Sí, simplemente comentar que de la RC1, sí. Que esto de que sean cuatro tandas, no sé si te parece a ti, que se hace un poquito larga la regata. Parece mentira que con una trainera más se alarguen tanto las regatas, y con estas regatas que encima estamos viendo a seis largos, a cinco ciabogas, no sé, unos formatos un poco extraños. Y yo creo que está siendo preciosa por esa igualdad, pero sí que yo por lo menos personalmente he hecho un poco en falta esas tres tandas, que parecía que era más, no sé, más ágil la competición quizá, que no viendo competir de tres en tres. Sí, al fin y al cabo ver una calle vacía siempre te deja un poquito raro. Y más sí. Si está entre medio de las propias traineras, es decir, si por ejemplo es la calle 1 o la calle 4 la que está vacía, pues no te da esa sensación de vacío tanto como si es la calle 2 o la calle 3, porque entonces ya ves a dos traineras pegadas y una en la otra punta. Es decir, es la solución que han adoptado los clubes por votación, pero sí, lo que decías. Sí, sí. Lo que más una opinión personal esto que más una opinión personal sí. que otra cosa. Pues bueno, si te parece, pasamos a la Liga ETE, pinchamos bien. Los resultados de este fin de semana. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos y aquí los vemos... resultados de San Juan de Luz. Sí, adelante, Guille. Perdón. Sí, también en el que en esta regata fueron, en vez de los dos largos, fueron tres largos, porque ya sabemos que el campo de regatas también era reducido. Y vemos que Toros Aldea sigue mandando, sigue arriba. Y parece que lo de Deusto fue más de mérito de Tolos Aldea, aquella bandera que ganaron, que mérito de Deusto, que al final acabó pescando en Río Revuelto, porque Tolos Aldea obviamente no estuvo mandando. Ahí vemos las que se esperaban que estuviesen arriba, y Baica, que siempre suele tener un buen bote. Ahí están, no hay mucho más que decir. Y aquí... Castro pagó el pato quedando a un minuto del resto prácticamente. Es un mazazo muy grande, pero si lo comparamos con la siguiente regata, vemos que las chicas de Ainhoa, sí, las chicas de Ainhoa, sí, la tercera bandera del Ayuntamiento de ese estado, las chicas de Ainhoa Pérez San Miguel pusieron reponerse y por fin quitarse esa espinita, que ya quedaron muy cerca en la regata de Guetaria y por fin quedaron delante de la Purdi. Es que hay que ponerlo en contexto. Castro es un bote que la mitad de la gente no tiene casi experiencia en remo, mucha gente es nueva y eso obviamente cuesta, siempre cuesta. Porque, ¿qué podemos decir nosotros? Pero bueno, para eso hay que coger un remo y ahí estar en la tosta. Al fin y al cabo eso darle, es lo que hay. Darle y el mérito chicas, que tiene ya estar compitiendo y estar es. En esa liga. Porque fíjate la de veces que tal, todos veíamos Colindres en años anteriores que no conseguía tal, no se conseguía quitar de ese último puesto. Demos gracias a que por fin tenemos una trainera con un proyecto más o menos de la casa, y que parece que en Pedreña hay otro proyecto que también se puede afianzar y que sí. Podemos ver que bueno, que parece que por fin el remo cántabro se están tomando los pasos necesarios para no estar con una trainera y que de la casa haya cuatro, de esas cuatro que tres sean juveniles de primero o segundo año. Es decir, que ya por fin hay motivos para pensar que el remo femenino en Cantabria se ha asentado, porque eso es lo más duro siempre. Pero bueno, al fin y al cabo esto es una pelea en la que tenemos que estar todos, y que parece que por fin
vamos ganando esa pelea. Por fin vamos sí, consiguiendo que el remo femenino esté puesto y que en Cantabria sea algo importante. Sí, y bueno, como decías tú, se me ha entrecortado, pongo la clasificación. Sí, un poquito, pero nada, ya te hemos recuperado. Ponemos la clasificación y como decías tú, pues Castro pagando ese pato con 6 puntos y muy fuerte arriba Tolosa Aldea, que pues es un poco lo que comentabas, 4 banderas lleva y solo ha cedido una en favor de Deusto, que le sigue con 49 puntos. Parece que esta liga, bastante marcadas las posiciones, vamos a ver ahí si en el segundo lugar Ibaica, Deusto, va a haber un poco de pelea. Y vamos a ver si las chicas de Castro, como comentabas, pues pueden ir sacando un poquito la cabeza y no quedar en esa última posición. Sí, al fin y al cabo esto se ha visto con el paso de las regatas, se ha visto que, pues por ejemplo, el hastiabogas antes era tremendamente inexacto, costaba mucho dar un hastiaboga, se daba 2 o 3 metros o más de 3 metros más allá de la propia boya, porque claro, aquí la gente, por ejemplo, la patrona es... Yo juraría que este es el primer año en el que está compitiendo en traineras, no sé si recuerdo mal, Sara Edo. Y claro, esto es un salto muy grande, porque no es lo mismo llevar una trainerilla o llevar un batel que llevar una trainera. Al fin y al cabo ya no llevas a 6, llevas a 14, bueno, a 13. Y bueno, veremos que los pasos se sigan dando hacia adelante y que haya motivos para aquella esperanza, que eso es lo importante. Más que los puestos, es ser competitivos. Estar ahí, estar en esa... Eso es. En esa liga y poder competir. Bueno, pues si te parece, pasamos a esa RC2. Perfecto, pasamos a la RC2, que remaron en Mutricu el sábado. Si no recuerdo mal, sí, eso es. Así es, en Mutricu. Trapo que se llevó Portugalete, que se postula a ser la gran favorita dentro de las peleas que hay entre todas, porque luego vemos que una diferencia muy grande le llevan a Busturia Aldea, por ejemplo, en esta regata, que son casi 20 segundos. Luego está Deusto Bilbao B, que ya es el segundo bote de Deusto, que sí que está dentro de la pelea. Parecía con Darribia iba a estar arriba, pero se ha ido más o menos desinflando con el paso de las regatas después de ganar la primera. Y luego tenemos ahí los chavales de Mutricu, que por lo que tengo entendido la mitad son de Ondarru. La mitad creo que son cedidos de Ondarru, si no recuerdo mal. Entre ellos creo que era uno de los marcas y todo. Así que vemos que Mutricu sobrevive... Y bastante que tiene una trinera en la mar y son competitivos. Luego Donostiarra B, Zarauz B, Ibaica, que desde que descendieron siempre han estado en ese vagón de cola. Novena Santoña, que ya se ha encontrado ese puesto ahí, que como todos los años cuesta sacar el bote, pero al final los chicos de cuero hacen lo que pueden, porque no hay más allá. Después del varapalo de bajar a RC2, esto es lo que... Y bastante es tener el bote en el agua, que ya hubo problemas el año pasado y este año, pues, por suerte se ha podido acceder a unos remeros de Castro. Y a ver si se encuentra continuidad al proyecto, que es lo más importante para no decir que Pedreña tiene que colgar el bote y dejarlo ahí. Y por último, Trinchepe Yumbe. ¿Eh? Has dicho Pedreña tiene que colgar el bote, Santoña. Uy, va, Santoña, sí, perdonadme. Nada, no. Hoy estoy nerviosísimo. ¿Cómo se nota que es el primer programa? Me cago en la Y ya última Trincherpe, que después de unos cuantos años, pues vuelven a remar. Es una mezcla entre veteranos y gente joven. Y bueno, veremos cómo van evolucionando, veremos cómo van remando, pero lo importante de Pedreña es ser competitivos y al menos tener que siempre dejar atrás a Trincherpe para tener un poquito más de esperanza. Tenemos la clasificación por aquí, que es un poco el reflejo de lo que veíamos ahora con Santoña y noveno y solo por delante de Trincherpe. Para decir, si me permites, Guille, que la semana que viene, si no pasa nada... Bueno, hoy hemos tenido un primer programa un poco condicionado porque ahora a las 9 juega España y no queríamos alargarlo demasiado. Juega la selección. Pero si no pasa nada, la próxima semana ya tendremos un invitado con nosotros y va a ser en principio alguien de Santoña,
estamos ya hablando con el club para ver quién se puede pasar por aquí y contarnos pues, un poco sus impresiones sobre esta temporada, que como decía, se presenta dura por Santoña. Sí, bueno, al fin y al cabo lo importante es tener un bote en el agua y ser competitivos. No importa en la categoría que sea, pero sí ser competitivos y poder pelear por algo que siempre lo que acaba dando moral y acaba dando motivos para poder seguir remando y poder seguir tal. Porque, claro, cuando tienes un bote que anda corto de remeros, no tiene muchos patrocinadores, no tiene el apoyo del pueblo, al fin y al cabo es muy difícil mantenerlo. No digo que este sea el caso de Santoña, pero sí que ha pasado en Castro. Y al fin y al cabo es lo que más duele. Que uno de los deportes que más ha significado al pueblo y que más sentido le ha dado de pertenencia, porque al fin y al cabo hablamos de eso, el remo es un deporte de sentido de pertenencia. Aquí son pueblos contra pueblos. Hace 20 años entró el dinero, pero bueno... Sí. Siempre fue de pueblos contra pueblos. Joseba, cuando se pasó por aquí por los deportes, pues es lo que nos decía Joseba, que el que esté aquí para ganar dinero, pues no es su sitio. Qué mal va. Eso es. Es muy triste, pero bueno. El remo siempre ha sido un deporte de los pueblos del Cantábrico y a ver si después de esta crisis... sigue siendo un deporte de pueblos contra pueblos y no un deporte de Davides contra Goliaths. Porque al fin y al cabo es lo que está pasando en muchos deportes y se está contaminando todo. Así es. Pues bueno, pues un poco para ir cerrando ya. Eso es. Nos va a tocar en Liga RC2 y en Liga ETE, pues probablemente la mayoría de las veces no dar buenas noticias. Parece que tanto Santoña en RC2 como Castro en Liga ETE van a estar ahí en ese vagón de cola. Y la RC1, bueno, yo me atrevería a decir que, por ejemplo, ganar a la Purdy para Castro, que la Purdy lleva ya unos cuantos años en el agua, que Castro gane a la Purdy es una buena noticia. Siempre es una buena noticia. Y que Santoña siga con el bote en el agua y ganando a Trincherpe también es una buena noticia dentro de lo relativo. Pues vamos a ver entonces si se mantienen un poquito en esa línea. Es verdad que Castro ha ganado este fin de semana a la Purdy. Y luego la RC1, que es la que parece que es la que más va a dar que hablar y la más emocionante, pues a ver si esos tres que hablábamos de abajo, vamos a ver quién consigue salvarse. Ojalá consiguiesen alcanzar a Orion, que ahora mismo parezca difícil. Sí. Y Peña, que parece que es el más encaminado a darnos alegrías, que empezó un poco titubeante esos dos primeros fines de semana, pero que yo creo que ya van lanzados a intentar ese objetivo que el año pasado... se escapó por tan poco, se escapó en ese playoff aciago, pues a ver si este año son capaces de darnos esa alegría para el remo cántabro, que al final, como decías tú, Guillermo, es un deporte de pueblos contra pueblos, pero al final, si tu pueblo de al lado va bien, pues hombre, siempre es una alegría y al final un poquito te va a beneficiar y te va a tocar a ti. Todo lo que sea bueno para el remo cántabro, pues va a ser bueno para cada uno de esos pueblos, de esos clubes cántabros. Obviamente, si una cantera... es competitiva, va a empujar al resto de canteras a tener más nivel y que crezca el nivel siempre va a ser bueno para todos. Y para eso lo importante es empezar a mirar hacia arriba y tener una trinera en la primera, en la CT, pero bueno, sabemos que es muy difícil. Pues así es. Bueno, pues nada, yo creo que por hoy hemos hecho un buen repaso y emplazar a todos los que nos estén viendo o nos vayáis a ver en el diferido a seguirnos en Twitter, en @laempopada, donde vamos colgando resultados y muy atentos siempre. Ahí arriba lo tenemos, a ver si yo lo hago bien. Así. Ahí está. Ahí vamos todos los fines de semana colgando resultados, lo más rápido que podemos, lo más rápido que nos permiten los medios a nuestro alcance. Y eso, pues que ahí vamos a intentar cubrir todo el remo cántabro. A ver si este fin de semana hay suerte y ya sé que tú no vas a poder porque no vas a poder estar presencialmente allí, pero a ver si... podemos sacar algo de la regata que hay este fin de semana en Camargo, bueno, en Punta Parayas, que además, si no me equivoco, también va a estar el autonómico de remo el domingo a la tarde. No sé si era domingo 5 y 6 menos cuarto o algo por el estilo, que también estaba el autonómico. Bueno, y veremos si podemos hacer más cosas, además de poder ir, tener alguna imagen... y poder sacar alguna foto, a ver si podemos conseguir algo más a lo largo de este mes, que siempre será buena noticia. Pues ya iremos trabajando en ello entonces, Guillermo. Sí.
Bueno, pues si quieres despido yo y lo primero darte las gracias porque después de todo el currazo que te has pegado en saltando al Prau, apuntarte también a esto es para cuando te voy a invitar a algo, eso seguro. Y gracias porque te has querido apuntar. Cuando algo gusta es un placer, cuando algo gusta es un placer y trabajar pues con gente como tú que también es un currante pues otro placer. Siento, antes de nada, estar tan nervioso, porque hoy he estado muy nervioso. Hoy, bueno, lo siento mucho porque me trabo demasiado, pero bueno. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a Pablo por acompañarme a mí también aquí, dando la cara, que siempre es importante. Y bueno, nos emplazamos al martes que viene a las 9 de la noche. Hoy también iba a ser 9, pero resulta que juega España, así que bueno, hay que disfrutar de eso. Y bueno... Nos veremos, muchas gracias, ¿no? A todos. Eso es. Nos muchas vamos gracias. A ver a España y el martes que viene más la empopada. Gracias a todos. Buenas tardes.